Está noqueado ese güey. Muy buenos días, así terminó una posada en una discoteca ubicada sobre la calle Gaviotas de la colonia Ex Hacienda Los Ángeles de Torreón. Dentro del operativo Cero Tolerancia fue levantada un acta administrativa con una multa económica por esta trifulca. Antonio López, el director de Inspección y Verificación Municipal, detalló que detectaron aglomeración e incumplimiento de los protocolos sanitarios, por lo que fue levantada una multa correspondiente. Y en caso de reincidir, van a proceder a clausurar el establecimiento. La riña ocurrida en una posada donde hubo agresiones físicas y hasta botellazos es hoy nuestra imagen del día. Iniciamos. Empresa encargada del Metrobús Laguna paga penalización por retrasos. Las autoridades destacan que 80% del proyecto está concluido. Fiscalía General de Coahuila identifica a 4 de las 5 personas fallecidas en el accidente ocurrido en el tramo 57 de la carretera conocida como Los Chorros. Son 3 hombres y una mujer. Gobierno de Coahuila llama a los laguneros a actuar como si ya existieran casos de la variante Omicron en la región. Piden seguir con las medidas sanitarias.